abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor. Todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece el nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado pierda en él su veneno. Entra con el hombre rompe el exorno, en el campo moreno, el fruto de bondad y de justicia, convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la verdura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti! Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes,
vida de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido aquí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Señor llega con poder y su recompensa lo merece. Y el amor del Señor llega con poder y su brazo anda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo merece. Porque apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Quien ha venido a puñalos el mar, no mesurado a manos el cielo, o a guardillos del polvo de la tierra. Pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas. ¿Quién ha vivido en la vida? En lo que el polvillo de balanza. Y mirad, las islas están lo que un grano, el Líbano no basta para ella, sus tierras no bastan para el holocausto. Es su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina y vive en las naciones, sentado sobre querubines así de la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los la justicia y el derecho, tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo.
hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado. De la primera carta del apóstol San Pedro, que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, porque ha venido a todos los pueblos y a todos nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor
de sus pecados. Por la inmediata misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos con todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo su admirable ejemplo, que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, que la necesidad y de todo Thank you.
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Hoy en este día celebramos a un fruto de santidad de nuestro continente de América, San Martín de Porres. Seguramente todos desde niños escuchamos con gran fruición la vida ejemplar de Fray Escoba, o la vimos por televisión, ¿verdad? Este santo nuestro que nació en Lima, Perú, mulato, que fue hermano lego, dedicado con tanto empeño a la caridad, al servicio generoso a los demás, impedido de ordenarse sacerdote, sin embargo vivió intensamente su consagración, alimentándose día a día en la oración ante Jesús sacramentado. Y buscaba la manera de ayudar a sus hermanos, los más pobres, los marginados, los mulatos como él, que en aquella época eran marginados, despreciados. Tal era su caridad que llegó a recibir el nombre de Martín de la Caridad. Pues pidámosle, hermanos, a San Martín de Porres, patrono de la pastoral sociocaritativa, que nos enseñe a tener siempre presente esta dimensión, no solo de nuestra pastoral, sino de nuestra vida cristiana, que seamos caritativos, generosos, entregados a los demás. ¿Qué es lo que nos va a decir hoy nuestro Señor en este hermoso texto del Evangelio que vamos a escuchar? Ofrecemos nuestra Eucaristía por nuestros arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro que el Señor ha llamado ya a su reino. Y también oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Nos preparamos, nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias de un hermano nuestro canónigo, Luis Felipe García, hoy cumple 55 años de vida. Glorifiquemos al Señor por su testimonio, su entrega. Que la Señora del Cielo que tenga siempre en su corazón de madre. Felicidades.
y Felipe. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos. Más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios. Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor orgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. Fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, sí, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido». Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado una de las páginas más bellas del Nuevo Testamento. San Lucas, en este capítulo 15, nos introduce al corazón misericordioso del Padre, de tal manera que podamos experimentar, vibrar con el amor y la misericordia de este corazón. Lucas describe la grandeza del amor misericordioso de Dios y Jesús, que encarna la misericordia del Padre, que es el rostro misericordioso del Padre. Cuenta estas parábolas para justificar su comportamiento con los pecadores. Este recibe a los pecadores y come con ellos. No hay mejor definición de Jesús. El que convive, el que recibe, el que come con los pecadores. Estas parábolas, mis hermanos, insisten en la alegría de Dios cuando un pecador se convierte. La oveja descarriada se pierde fuera de casa. La moneda se pierde dentro de casa. Los cercanos y los lejanos siempre tendremos necesidad de ser buscados, de ser encontrados por Dios. Porque, como dice Pablo en la carta a los Romanos, todos somos pecadores. Aquella oveja y aquella moneda tienen en común una sola cosa:
por la cual son objetos del amor misericordioso de Dios, estaban perdidas. Esta parábola primera es la del hombre que ha perdido una oveja y cuando la encuentra, invita a todos a celebrar con alegría. Puede haber sido influido en el texto la imagen de Dios como pastor muy frecuente en el Antiguo Testamento. También el evangelista Mateo recoge esta parábola, si bien allí el acento recae más bien en la actitud que hay que mantener hacia el hermano que por sus pecados se aparta de la comunidad. La segunda parábola, la protagonista es una mujer. Es frecuente en el Evangelio de Lucas que episodios similares sean atribuidos a un hombre y a una mujer como una forma de indicar que Dios no hace diferencias. También en este caso, la alegría por haber encontrado la moneda perdida puede parecer desmesurado. Pero precisamente esta exageración es una muestra de hasta dónde llega la voluntad salvadora de Dios. Este Dios que nos ama locamente. La tercera parábola, la llamada parábola del hijo pródigo, continúa en la misma línea. Hay que notar que el acento aquí está puesto en la actitud del padre que espera y desea el restablecimiento de la relación con su hijo que se ha marchado de casa. El hermano menor abandona el hogar del padre, ha dejado de vivir como hijo, y este, mis amados hermanos, es el verdadero problema, mucho más que los pecados concretos que pudo haber cometido este muchacho. En el momento del retorno, el padre le restituye su filiación, su condición de hijo, y lo trata como tal, no porque él lo haya merecido, sino por pura generosidad, por pura bondad del padre. Por tanto, mis hermanos, miren, el centro de atención no es la conversión del hijo, sino el amor y el perdón del padre. Poco después se descubre que tampoco el hermano mayor vivía como auténtico hijo, aunque residía en la casa del padre. Sus sentimientos y sus actitudes son de siervo que cumple órdenes y espera el salario merecido, y no de hijo que comparte la vida, que comparte los sentimientos del padre. Detrás de la parábola aparece la imagen misericordiosa del Padre de Jesús, que desea que los hombres entren en una relación filial con Él, en la que cuenten el amor, la misericordia, el perdón y la alegría. Y no en una relación de súbditos basada en el cumplimiento de leyes y en el cobro escrupuloso de los servicios prestados, como parece que este hijo mayor así le exigía a su padre. Mis amados hermanos y hermanas, sin duda que una causa importante del éxito del mensaje de Jesús cuando se empezó a predicar por todo el mundo hace 2000 años, fue que mostraba a un Dios lleno de misericordia, lleno de ternura y de bondad, y que invitaba a todo el mundo a extender la vida de cada día y para toda situación esos mismos sentimientos de misericordia, de cariño y de amor, de perdón, sin condiciones y de alegría. En aquellas civilizaciones paganas tan llenas de dureza, en las que la compasión a menudo era considerada como un sentimiento propio de gente floja, y en las que se daba culto a la ley del más fuerte, predicar a un Dios que no condena, sino que consuela, que enjuga las lágrimas, fue una gran novedad. Y para muchos fue una verdadera revolución. Quizá ahora, en el tercer milenio, como insistentemente nos lo ha pedido nuestro querido Papa Francisco, habrá que volver a decirlo en voz alta. Y más nosotros que tenemos este privilegio y esta bendición de la presencia de la Madre del Amor siempre con nosotros.
habrá que decirlo en voz muy alta, que nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es el Dios de la ternura, es el Dios de la misericordia, es el Dios de la acogida a aquel que se equivoca o fracasa. Porque en esta nuestra civilización materialista y consumista, tristemente podemos ver cómo por todas partes se cultivan y promocionan las actitudes egoístas. Actitudes egoístas que invitan a mirar siempre y solo por uno mismo, a buscar siempre lo que a mí me conviene sin preocuparse por los demás, llegando a considerar como algo sin ningún valor e incluso como algo ridículo todo lo que sea compasión, todo lo que sea bondad, todo lo que sea misericordia, todo lo que sea perdón. Ponerse en la piel del otro, en los zapatos del otro, buscar el bien de los débiles y de los que se pierden. En definitiva, mis hermanos, parece que tener corazón, tener un corazón como el de Dios, es una tontería. Algo propio de personas que no triunfarán en la vida. ¡Qué testimonio el de Martinico, a quien hoy celebramos, mis hermanos! No obstante ser mulato, hijo ilegítimo de un caballero español, mire, qué testimonio el de Martín de Porres, mis hermanos. Preguntémonos hoy, cuando nos acerquemos a recibir la Eucaristía, si nuestras actitudes son las actitudes de Jesús, las actitudes de Dios. Preguntémonos con qué ojos miramos a los que no han sido capaces de salir adelante en la vida, a los que están hundidos en el mal, a los que han seguido caminos que le llevan al fracaso. Preguntémonos, mis hermanos, hermanas, con qué ojos miramos las debilidades y las miserias que hay a nuestro alrededor. Y pidamos ser capaces de amar y de amar tan hondamente y con tanto desprendimiento como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta el extremo, hasta derramar la última gota de su preciosa sangre por nosotros. Mis hermanos, Dios es rico en misericordia. Su corazón está lleno de comprensión y de clemencia, a pesar de que nosotros a veces nos alejamos de Él. Nos busca hasta encontrarnos y siempre, siempre se alegra aún más que el pastor por la oveja y la mujer por la moneda. Esta misericordia la emplea ante todo con nosotros mismos, que también tenemos nuestros momentos de alejamiento y de despiste, y también con todos los demás pecadores, desde luego. La Virgen María en su Magnificat cantaba: Dios, porque acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Si al pueblo elegido de Israel le tuvo que perdonar, también con mucho más razón a nosotros, nuevo pueblo, verdadero pueblo de Israel, del que nos habla Pablo en la primera lectura, que no somos mucho mejores que ellos. Pues, amados hermanos, pongámonos bajo el cuidado maternal de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe, que es un vivo y cercano modelo de la vivencia de la misericordia. Ella nos invita a una pastoral de la ternura, a una pastoral de la cercanía afectuosa, a una pastoral de la solidaridad, del apoyo sobre todo al más débil, al desvalido, al marginado. Qué bellas oportunidades tenemos en este santuario de vivir y ser el rostro dulce y amable de la morenita del Tepeyac. Es importante, mis hermanos, impregnar pues nuestras realidades, nuestro testimonio de amor, de compasión, de auxilio y de defensa. Como nos lo dice el Papa Francisco, cada vez que miramos a María o nos dejamos mirar por ella,
Volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Amén. Nos ponemos en pie. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, oremos. Padre misericordioso, para que el ejemplo de caridad y santidad de San Martín de Porres, que iluminó a la Iglesia de América, sea también luz para los que celebramos hoy su memoria, y que el Señor siga llenando de sus gracias y bendiciones a nuestro hermano Luis Felipe García por la vida que le ha concedido. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Martín de Porres, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Martín de Porres y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Por el dedo de Dios Thank you.
Mis hermanos, este es Jesús, que nos amó hasta el extremo, y que nos envía a amar como Él nos ha amado. Este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida, quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que ejemplo de San Martín de Porres nos conduzca siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como todos los jueves, mis hermanos, llevaremos a Jesús a Eucaristía, a su capilla, para estar expuesto a la adoración, a la contemplación de todos nosotros. Busquémoslo, busquémosle, bendigámosle por ese amor que nos ha tenido hasta el extremo, y pidámosle que nos enseñe a amar como Él nos ama. Pidámosle a la Morenita que, como ella, escucha quejas, penas y lamentos y cura males, así nosotros siempre escuchemos quejas, penas, lamentos y curemos mal. Que al pasar Jesús a Eucaristía por donde ustedes se encuentran, les sugiero se arrodillen adorando este gran sacramento del amor. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet pudicentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmene vicit, vidque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola vide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Yo te amo. Altísimo Señor, que subiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. La patria se arrodilla al pasar Jesucristo Redentor. Un nuevo sol para nosotros brilla.